En Para Todos, la 2, seguimos. Nuestro siguiente invitado es un rebelde, o por lo menos viene a proponernos una nueva rebelión. Es José Luis San Miguel de Pablos, filósofo y geólogo. Afirma que nuestra sociedad sufre distintas patologías y que solo tenemos una salida: romper el molde en el que estamos metidos, el del paradigma materialista. Vamos a ver su libro. Se titula La rebelión de la conciencia y en él plantea que la humanidad se encuentra en una encrucijada, una verdadera disyuntiva cognitiva. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Al programa. Y de poder expresarme. A ver, de entrada, ¿de dónde sale la confusión entre conciencia y pensamiento, que según usted, pues no son lo mismo? Conciencia no es lo mismo, pero hay una larga tradición en Occidente de confundirlos. Muy antigua, ¿eh? Viene desde la antigüedad griega. Pero sobre todo fue Descartes el que planteó aquel cogito, pienso, luego existo, y llegó a creer, a mi modo de ver, fue una confusión importante, que pensar era ser. No, ser está por detrás, es decir, tú piensas desde tu ser, pero tu ser está previamente, ¿eh? Y lo mismo cuando sueñas por la noche, por ejemplo, estás dormido, eres, no estás pensando. Te duele una muela, digo yo siempre, a usted le duele una muela, ¿usted piensa especialmente? No, le duele, usted es. Ya mucha gente lo ha dicho, creo que fue Unamuno que dijo, bueno, igual podía haber dicho, siento, luego existo, me duele algo, luego existo. No, la conciencia es lo que está detrás de todas las experiencias, de todas las experiencias que tenemos cuando vivimos, incluido el pensamiento, como una cosa más. Entonces es un problema de la filosofía occidental, o sea, ese sí. Pienso, luego existo, ha hecho mucho daño. Yo creo que ha hecho daño porque ha impedido entender algo más profundo. Y además, bueno, realmente, por ejemplo, los animales, es un tema importante que trato en el libro, ¿eh? Yo no sé, yo creo que los animales superiores sí piensan también, ¿eh? Sinceramente, no de la forma discursiva que nosotros, pero creo que piensan. Pero lo que no cabe duda es que sienten. Sin embargo, con esa identificación, eso se ha desvalorizado, se ha considerado que como no pensaban discursivamente o verbalmente, pues que no eran dignos de consideración como seres, ¿no? Y sí lo son, evidentemente, porque si son, si sienten, evidentemente tienen conciencia, pueden sufrir. Cuando dice animales superiores, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a los animales de un sistema complejo, un sistema nervioso complejo, realmente, con unas capacidades psíquicas indudables, innegables. O sea, creo que hay que distinguir, porque no creo que sea correcto decir que es lo mismo, como yo le he llegado a oír, ¿eh? Un gorila, un elefante y una lombriz. O sea, no es lo mismo. No digo que no tengan, tenemos que tener respeto hacia las lombrices, pero no creo que sea igual. Me refiero a mamíferos, aves superiores, en fin, animales que tienen una capacidad psíquica importante. Más sofisticada, ¿no? Bueno, un sistema nervioso muy complejo y capacidades, en definitiva, de sensibilidad demostradas y indudables. Algo falla en la ciencia clásica cuando, como usted dice en su libro, afirma que la consciencia no existe. ¿Qué, bueno, es exactamente la consciencia? Vamos a ver, eso no lo dicen todos los científicos. Esto es importante, ¿eh? Hay una corriente de filósofos científicos, un poco a caballo, que se llaman negacionistas, que llegan a decir esto. Esto es una locura. No es que digo que sea falso, voy más lejos. Esto es demencial, porque la conciencia es inmediata. Es inmediata, o sea, usted y yo estamos ahora viéndonos el uno al otro. Es evidente que somos conscientes, esto es evidente. Negar eso incluso puede, yo lo llego a decir, crear un problema mental en la persona que asume esa filosofía. Y lo malo es que la pueden extender, esa patología, pues a gente que les siga. El sector radical del materialismo filosófico que llega a decir eso, no deja de ser un sector extremista, ¿eh? Bueno, evidentemente llega a un callejón sin salida, pero afortunadamente la gente eso no lo hace caso, ¿eh? O sea, no creo que eso tenga tanta influencia. En sectores académicos, en sectores universitarios puede tener alguna influencia. Yo creo que la ciencia sencillamente se ha focalizado, y es lógico, sobre los objetos, las cosas, los objetos. Entonces la conciencia, que es el ser de cada uno, es esto, el ser interno, ser, no es un objeto. Pero sí que, según usted, corremos el riesgo de, claro, ser manipulados, de ser reducidos a cosas. Claro. Quien dice cosas, claro, dice quizá, objetos, no sé, objetos. O uno es su contraseña, uno es también un número. Sí, exacto. Sí, pues se te ve como objeto, se te ve como imagen, se te ve como icono, pero no como ser, vamos a ver. Ser es lo único que es importante.
porque si existe el bien y existe el mal es porque uno sufre o disfruta o goza desde su ser. Yo digo que es un poco lo de Hamlet, ¿no? To be or not to be, that is the question, ser o no ser, o sea, estás vivo, eres, ¿no? Entonces, claro, si eso no se valora, evidentemente los valores mismos no tienen sentido. No tiene sentido el bien y el mal. Por consiguiente, si todos nos vemos como únicamente cuerpo, corporalidad física, objeto, número, imagen, icono, se puede hacer con nosotros lo que se quiera. Si tú te crees que no eres más que eso, tú no te valoras a ti mismo. Lo digo en un momento determinado. Tú tienes que tener el orgullo de ser. Esto queda muy raro, pero hay muchos orgullos que se valoran, ¿no? El orgullo de ser tal y cual. De ser orgullo como especimen, de ser. De ser como interioridad, de ser que estoy viendo, sintiendo, oyendo, soy. Es decir, soy un ser consciente. Eso es muy importante, darte cuenta de eso, es decir, tengo un valor, soy algo que vale, si no, no valdría nada. Vale, profesor San Miguel, parece que sus postulados tienen una evolución que van casi más hacia la física cuántica que hacia la filosofía en sí misma, ¿no? Si uno se empieza a hacer preguntas, terminar... No va más hacia la física cuántica. Lo que sí ha pasado con la física cuántica parece ser que en un momento determinado, explorando el objeto cuántico, es decir, la partícula elemental, se han encontrado con la consciencia, que era necesaria para que el objeto se definiera. Entonces, haya habido un shock muy importante. El camino, entonces, es al revés. Es más la física bien. Que se ha acercado sí, a sí, la... Sí, más bien es así. Sí, claro. A la Esto ha ocurrido, sí. Sí, hay un libro muy interesante que publicó Tusquets, que se llama El enigma cuántico, muy interesante, que salió hace 3 años, en castellano, que dice que, bueno, que se han encontrado con el misterio de la conciencia, o sea, que tiene que haber una conciencia observando para que finalmente se defina la partícula, cierta partícula, y si no está definida, queda flotante en una nube indefinida. Sí, se han encontrado con la conciencia, sí, parece ser que sí. ¿Qué tipo de relación tienen el poder, las estructuras de poder con la conciencia de la que usted habla en el libro, ¿no? Claro. Esa rebelión. Pues la rebelión tiene sentido porque evidentemente que la gente se dé cuenta de que cada uno es un ser consciente y por consiguiente infinitamente valioso, eso no le interesa al poder. Eso no le interesa al poder que la gente se dé cuenta. Hombre, yo observo que, por ejemplo, una cosa muy curiosa que comentaba en una entrevista que me hicieron antes. Está muy de moda la imagen del zombi, el mito del zombi. Entre los jóvenes, ¿no? Está muy de moda. Entonces, el zombi es un muerto viviente, es decir, es un ser inconsciente, aconsciente, un muerto que se mueve, ¿eh? Sin embargo, fascina esa imagen. Yo creo que eso y el robot, que es también otro icono muy importante, es un poco, bueno, entidades que se mueven, pero que no tienen conciencia, que no son conscientes. ¿Y cree que esa fascinación es un poco por identificación, pensando yo creo que yo soy un zombi? Yo creo que esa, no somos zombis, pero yo creo que al sistema socioeconómico vigente le interesa que la gente crea que al final somos zombis o somos robots, porque claro, un robot no hay ningún problema ético con él. Es un número, es un objeto. Pero robot viene de la palabra esclavo. Sí, vale. En eslavo, ¿no? En lenguas eslavas, sí, creo. Sí, en checo. Bueno, claro, sí, evidentemente, sí. No hace falta comentar más, o sea, es así, sí, sí, sí. Claro, claro, pero bueno, es materia. Volvemos a la claro, consciencia. Esclavo que puede trabajar, que evidentemente no tiene ningún sentido que pida nada porque carece de conciencia y que puede ser como un objeto manipulable, claro. A los esclavos se pensaba también que eran seres que no eran humanos, que no eran conscientes. En ese sentido no había que tener ningún cuidado especial con ellos. Bueno, los hay que se pueden considerar también esclavos de su trabajo, ¿no? En ese sentido, claro. ¿Qué supone para nuestra sociedad llevar las ideas del economicismo capitalista al extremo? Hombre, es que el economicismo parte de una base, parte de que al final todo es objeto. El objeto es, a su vez, susceptible de tener un valor económico. Es decir, objeto, esta es la secuencia. Primero objeto, luego valoración económica del objeto. ¿Objeto ¿Dónde? De consumo? Sí, luego consumo. Y en definitiva mover dinero en este sentido, ¿no? ¿Dónde está la felicidad de la persona? ¿Dónde está lo que la persona realmente saca
como ser subjetivo, ¿no? Como ser auténtico de todo ese proceso, pues no cuenta en la contabilidad económica, eso no se considera, ¿no? Pues igual, es suficiente que tenga ganas de comprar, ¿no? Sí, hombre, que compre. Que compre, evidentemente, ¿no? Y ya está, y que en definitiva... Que satisfaga. Bueno, el que satisfaga... Es que a lo mejor no son necesidades reales, lo importante es que se estudia cómo compra más la gente, ¿no? Cómo compra más, no cómo es más feliz, sino cómo compra más. Mueve más, en definitiva, la economía y algunos se enriquecen más de ahí. Es evidente que detrás de eso el sujeto no está en ningún momento. El sujeto consciente no está, desaparece, está volatilizado. Con todo lo que estamos diciendo, usted interpreta que la humanidad se encuentra en una encrucijada cognitiva. ¿A qué se refiere? Pues me refiero precisamente a que hay que empezar a darse cuenta de lo que somos, de lo que es el ser viviente. El ser viviente es biología, eso es evidente, pero detrás de esa biología hay un fenómeno, algo muy misterioso, por cierto, pero muy evidente, que es el ser de cada uno. Entonces, esto no se piensa. El problema de la ciencia, que es extraordinaria, por otra parte, no es una crítica, sus logros son evidentes, es que no puede tratar el tema de la conciencia porque no es objeto, la conciencia no es objeto, es el foco subjetivo desde el cual todas las demás cosas son objeto, pero ella misma no es objeto. Entonces, claro, tratar ese tema, darse cuenta de que realmente esto que la filosofía de la India ha considerado siempre lo fundamental y lo central, y por eso interesa tanto, que sin embargo las religiones occidentales no han considerado tanto, más bien una idea de un Dios exterior, pero no el tema de tú en tu esencia, ¿no? Yo creo que esto es un cambio cognitivo, un cambio de paradigma que tiene que producirse, que se está produciendo, que se va a producir. Para terminar esa rebelión de la conciencia, sí. Habla de cada individuo, de cada uno, ¿no? Sí. ¿Pero tiene que ser una rebelión de conciencia colectiva? Sí, yo creo que hay algo importante. Yo creo que tiene que llegar a haber una masa crítica, un número, no sé cuántos, pero un número importante de personas que se den cuenta y que a partir de ese número importante... obliguen, en cierto modo, hasta incluso hasta paradigmas políticos, políticos también, tengan en cuenta que la conciencia es lo esencial. Hay que tener en cuenta también una cosa importante. La filosofía tradicional de la izquierda era materialista. Esto es un error. La filosofía natural del capitalismo es el materialismo. Pues le agradecemos muchísimo. Eso es así. A José Luis San Miguel de Pablos todas estas reflexiones que nos ha soltado aquí. Para que le demos una vuelta a la rebelión de la conciencia. Una historia que yo creo que al final habrá que pensar en ella. Gracias. Vale, encantado. Bueno, llegado...